El personaje del detective Chimp, cuyo auténtico nombre es Bobo, debuta en 1954, en las páginas de The Adventures of Rex the Wonder Dog número 4, como muestra de otro de esos personajes animales que hacían las delicias de los niños lectores de cómics de entonces. Aunque su origen sería posteriormente revisitado y actualizado, algunas cosas han permanecido iguales. Hola a todos, soy Jair Osborne y hoy les traigo la historia de Detective Chimp, espero que la disfruten. Fue capturado por Fred Thorpe, en el África Ecuatorial, en 1953 y fue nombrado como Bobo el Detective Chimpancé por su acto de carnaval. El chimpancé detective fue entrenado para responder algunas preguntas utilizando una combinación de señales y recompensas. Bobo tuvo la capacidad para descubrir los secretos más profundos del público. Durante un viaje en la Florida, Rex, el perro maravilla, lo llevó a la fuente de la eterna juventud. Bobo ganó la capacidad de hablar con todos los seres vivientes, incluso los seres humanos, en su propio idioma y se mantuvo joven. Después de la muerte de Fred Thorpe, comenzó a trabajar por sí mismo como un detective chimpancé, e incluso se reunió con el detective John Jones. No obstante, el hecho de ser un mono, sin derechos civiles y de no poder presentarse como una persona jurídica, no podía hacer cumplir las facturas impagadas. Se convirtió en un alcohólico, cuando el público empezó a olvidarse de él. También tiene el hábito de fumar. Detective Chimp, miembro de Mensa, lo que implica que su cociente de inteligencia se ha estimado superior al 98% de la población humana. Cuando el espectre que intentó destruir toda la magia y comenzó a matar a los magos, Detective Chimpancé, en su mayor parte borracho, obligó a un grupo de personajes místicos a que se reunieran para enfrentar al espectro. Esto condujo a la formación del grupo llamado Shadow Pact. El detective chimpancé obtuvo eterna juventud de la fuente de la juventud. Él posee una inteligencia muy alta para los estándares humanos y también es un gran detective a nivel de Batman y Ralph Ridley. Él es capaz de comunicarse con todas las especies animales. Como un chimpancé es naturalmente más fuerte que un ser humano. A menudo ayuda a la oficina de animales con amplificación, un grupo de animales inteligentes que también incluye a Rex, el perro maravilla. Aunque carece de poderes sobrehumanos, Detective Chimpancé no solo ha presentado habilidades de ser un excelente detective, sino también ser un verdadero estratega que se beneficia de los consejos de Phantom Stranger cuando este era un ratón. Bobo ideó un plan para utilizar los poderes de Black Alice y Nocturna para hacer frente a la amenaza combinada de Eclipso y el Espectro. En Día de la Venganza, Crisis Infinita Especial, Bobo también ayudó a limpiar el daño demoníaco generado cuando la Roca de la Eternidad explotó sobre Gotham City. Él capturó el pecado de la pereza, que poseía su amigo de mucho tiempo, Rex the Dog Wonder. Después de la roca fue reconstruida, un moribundo Dr. Fate le dio al detective Chimp su casco con el cual obtuvo ciertos poderes aunque por breve tiempo. Debido a que los músculos de un chimpancé son mucho más denso que los de un ser humano, el detective chimpancé es incapaz de nadar. Según el detective chimpancé, Día de Venganza 4 Bobo no es su verdadero nombre. Se puso de manifiesto por la narración del Phantom Stranger en Shadow Pact 7 que su verdadero nombre es casi un chillido impronunciable y tres gruñidos, que se traduce como Magnificente Buscador de Sabrosos Gusanos. La primera aparición de Detective Chimp es en Adventures of Rex the Wonder Dog 4, julio 1952, y fue creado por John Brome y Carmine Infantino. Espero que les haya gustado, no olviden compartirlo con sus amigos, darle like y suscribirse, nos vemos en la próxima.